Es un placer estar virtualmente con más de 300 auditores. Me habría encantado hacerlo presencialmente y poder estar y compartir con todos ellos y con las empresas auspiciadoras durante la charla o la reunión que tengamos. Para uno que ya tiene algunos años, hacer esto vía remota no es tan sencillo. Y por lo tanto, les ruego que si en algún minuto tengo alguna dificultad tratando de hacer algo, bueno, me perdonen, lo solucionaremos lo más rápido posible. Como dije, es un agrado estar acá. La invitación ha sido extendida para que conversemos respecto del impacto que tiene en la agricultura el reavalúo de los bienes raíces agrícolas. Vamos a tratar en aproximadamente 40 minutos, 50 minutos, de explicar en qué consiste el reavalúo de bienes agrícolas, de bienes raíces agrícolas, y tratar de desmitificar algunas situaciones que yo, en mi calidad no de abogado, sino en mi rol secundario de agricultor, he escuchado muchas veces. Y si no es desmitificarla, por lo menos es explicar para que todos tengan claro cómo se hace un reavalúo. En esta ocasión, en el año que estamos en curso, comenzó a regir el reavalúo cuatrienal que se practicó por el Servicio de Impuestos Internos. La ley establece que cada 4 años los bienes raíces agrícolas y no agrícolas deben ser reevaluados. Y obviamente, cuando eso se produce cada 4 años, los precios o los avalúos, los roles de los bienes raíces, tanto agrícolas como no agrícolas, suben y eso ocasiona, por supuesto, que suban las contribuciones de bienes raíces, pero también puede subir el impuesto a la renta cuando está asociado al valor de los bienes raíces, como en el caso de los agricultores que tienen el régimen de renta presunta. Cuando uno le suben los impuestos, bueno, a nadie le gusta, y por lo tanto se produce una discusión que a veces toma bastante tiempo respecto de si este reavalúo ha sido justo o no ha sido justo, y si ha sido hecho en bases iguales para todos, bases universales, o si en realidad se ha perjudicado a algunas zonas o a algún tipo de agricultores, o se ha favorecido a alguna zona o a algún tipo de agricultores. En la primera parte de mi exposición voy a tratar de explicar cuál ha sido el impacto que ha tenido el reavalúo, tanto zona por zona como a nivel nacional. Enseguida voy a hablar de cuáles son las medidas de mitigación que la propia ley establece para que las personas que son afectadas por estos reavalúos, tanto en el caso del impuesto territorial como en el caso del impuesto a la renta, puedan de alguna manera no ser tan fuertemente impactadas con él. Enseguida veremos cuáles son los mecanismos de impugnación que la ley da para que cada uno de los propietarios de bienes raíces, esto es igual para los agrícolas que para los no agrícolas, pueda ir o al propio Servicio de Impuestos Internos o a los tribunales tributarios aduaneros a tratar de revertir el reavalúo de su respectivo predio. Luego, muy brevemente, veremos cómo afecta este reavalúo a los agricultores que están en renta presunta. Y finalmente, en algo que no tiene necesariamente que ver con el reavalúo agrícola, pero que sí es muy importante, el impuesto al suelo. El impuesto al suelo, que es bastante desconocido, salió en una ley específica y especial hace algunos años atrás, tiene una aplicación muy restringida y probablemente para muchos de ustedes eso sea una novedad. Vamos a partir entonces explicando qué son las contribuciones de bienes raíces. Las contribuciones de bienes raíces son un impuesto al patrimonio.
Se ha hablado bastante, probablemente a causa de la pandemia que nos afecta, de financiar parte del gasto fiscal que tiene que hacer el gobierno o el país estableciendo nuevos impuestos. Y como ustedes podrán haber escuchado, uno de los impuestos que se ha sugerido es establecer impuestos al patrimonio. Los impuestos al patrimonio a nivel mundial tienden a ir desapareciendo, y lo que se grava ya no es la fortuna o los bienes que una persona tenga, sino las transacciones que se hagan, en el caso del IVA, o bien la renta, la utilidad que una persona pueda obtener vía sueldo, vía actividades empresariales o vía actividades de negocio. Pero los impuestos al patrimonio tienden a ir desapareciendo. Sin embargo, nos encontramos con que en Chile existen impuestos al patrimonio, y uno de ellos es el impuesto territorial que afecta a las personas que posean bienes raíces. En el caso de los bienes raíces agrícolas, la tasa que está establecida en la ley es del 1% anual sobre, que se aplica sobre el avalúo fiscal del bien raíz. ¿Ya? Y digo que la tasa está establecida en la ley porque en realidad la tasa vigente raramente es la que está establecida en la ley. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, la tasa que regía hasta el 31 de diciembre del año pasado, del año 2019, era de un 0,86% sobre el avalúo fiscal en la parte afecta. El avalúo fiscal, que es a lo que se le aplica la base, está determinado por el Servicio de Impuestos Internos, como dijimos al principio de esta exposición, cada 4 años. Por lo tanto, la tasación que el Servicio de Impuestos Internos haga respecto de los bienes raíces es tremendamente relevante porque sobre ella se aplica la base. Es decir, si el bien raíz es tasado en un mayor valor por el Servicio de Impuestos Internos, probablemente el impuesto territorial o impuesto contribuciones, entre comillas, va a ser más caro. Y digo probablemente porque, como veremos más adelante, la tasa tiene que fijarse en función del aumento a nivel nacional que se haga respecto del avalúo de los bienes raíces. Dicho eso, tenemos que decir que el impuesto territorial es un impuesto anual que se gira semestralmente, pero se paga en 4 cuotas, en abril, en junio, en septiembre y en noviembre, y de ese impuesto, un 40% va a la municipalidad respectiva, es decir, donde está el bien raíz, y un 60% va al Fondo Común Municipal. En la recaudación que se hizo en la cuenta pública de abril 2019, el total de bienes raíces está en el gráfico que está señalado en la pantalla. ¿Ya? Los bienes raíces no agrícolas representan claramente un universo muy, muy grande. La mayoría de los bienes raíces a los cuales se le aplica el impuesto territorial son no agrícolas. ¿Ya? Los bienes raíces agrícolas son menos, alcanzan aproximadamente un 5%, y hay sitios eriazos a los cuales se le aplica el impuesto territorial, además aumentado en una especie de multa por ser sitios eriazos, que representa el 12%. ¿Sí? La base imponible, como dijimos, es el avalúo del bien raíz hecho por el Servicio de Impuestos Internos, y la tasa de impuesto es distinta en el caso de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas. En el caso de los bienes raíces agrícolas, como dijimos, era un 0,86. Para este año es un 0,514, lo veremos más adelante, a pesar de que la ley establece que es el 1%. ¿Cómo se hace la tasación del Servicio de Impuestos Internos? Y esto es especialmente relevante porque el procedimiento de tasación que tiene el Servicio de Impuestos Internos está fijado en la ley. No es un procedimiento arbitrario en que las autoridades fiscales tasen un predio
como quieran, ¿eh? Porque es más bonito, o porque tiene mejores construcciones, o porque está en una determinada zona. Es un procedimiento que está establecido en la ley y creo que es bien bueno que ustedes por lo menos lo sepan o lo conozcan, dado que he escuchado muchísimo que hay un predio que está al lado del campo que tengo yo, que tiene un avalúo fiscal mucho más bajo y por lo tanto paga menos contribuciones, y a mí me están dejando un avalúo fiscal más caro y por lo tanto pago más contribuciones, y eso claramente es injusto y sería una medida arbitraria de la autoridad fiscal. La verdad, como vamos a ver, es que eso, si bien se puede dar, dista y está lejano de ser una medida arbitraria del Servicio de Impuesto Interno. Podrá a lo mejor haber algún error y para eso están los procedimientos de reclamación, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero en general hay una razón legal de fondo, buena o mala, pero hay una razón legal de fondo que es la que permite hacer esa diferencia o que al hacer el procedimiento de avalúo resultan en esa diferencia de valor. Lo primero que tenemos que decir de respecto de cómo opera la tasación del Servicio de Impuesto Interno es que existen tablas de clasificación de los terrenos. Y la tabla de clasificación de esos terrenos están dadas en la parte agrícola, obviamente, primero por la zona del país en donde esos terrenos agrícolas están. Vamos a ver más adelante una tabla en donde está comuna por comuna establecido el valor que se le asigna a cada uno de los tipos de suelo agrícola existentes en esas comunas. El segundo factor es la clasificación de los terrenos por el tipo de suelo, ¿ya? El tercer factor es la tasación por construcciones, la casa patronal que podría existir, ¿ya? Y el cuarto factor es la distancia respecto de los caminos o centros urbanos que existan en los predios agrícolas. Lo vamos a ver más adelante explicado en detalle. ¿Cómo opera, dijimos, la tasación? Bueno, la tasación lo primero que hace es establecer, esto está en la ley, tres distintos tipos de suelos agrícolas, ¿no? Para todos los que son agricultores, que están escuchando esto, probablemente son materias muy conocidas, pero yo les ruego a ellos que me disculpen. También entre los auditores hay gente que no tiene la experiencia que ustedes agricultores pueden tener en esta materia y por lo tanto me voy a permitir unos minutitos para explicar. Los suelos agrícolas se dividen para estos efectos en tres tipos: suelos de riego, suelos de secano arable y suelos de secano no arable. Y dentro de cada una de esas categorías de grupos de riego hay clases. Está la clase 1, que la clase 1 de riego obviamente es el mejor suelo, son suelos de uso agrícola, son fértiles, son planos, son profundos, sin piedra, son permeables, ¿ya? Y están con una condición de aireación favorable. Son los mejores suelos que hay. Y tenemos la clase 2, la clase 3 y la clase 4, en la cual, siendo suelos que tienen agua o que pueden ser regados, digamos, naturalmente, van disminuyendo su calidad agrícola. Luego están los suelos de secano arables, que también se dividen en cuatro clases. Y de nuevo, la clase 1 del suelo secano arable es mejor que la clase 2, la clase 2 es mejor que la clase 3 y así sucesivamente. Y después tenemos los suelos de secano no arables, que son suelos que están en laderas de cerro y no tienen acceso al riego y que tienen bastantes limitaciones para cultivos, sin perjuicio de que pueden ser obviamente utilizados. Hay, además de eso, los suelos que tienen una categoría especial, que son terrenos adaptados para la vida silvestre, parques nacionales, roqueríos, pantanos, dunas o cosas por el estilo, y suelos que hay una categoría especial para los terrenos en la duodécima región en la provincia de Magallanes. ¿Cuál es el proceso de reavalúo que realizó el Servicio de Impuesto Interno entre 2016 y 2019? Lo primero, hay que decir que lo establece la ley, es que el objetivo del reavalúo es actualizar los valores de los bienes raíces, en este caso agrícolas, cada 4 años. ¿Cómo se hace?
Bueno, cada vez que pasan los 4 años, la autoridad fiscal, el Servicio de Impuestos Internos, está usando nuevas herramientas para hacer esta tasación. Y por lo tanto, vamos a ir viendo que cada vez más los valores que se asignan a los predios agrícolas se van a ir pareciendo o se van a ir acercando al valor comercial de esos predios agrícolas. La verdad es que hasta aquí, hasta el año 31 de diciembre del 2019, en general, el valor asignado como avalúo fiscal a los predios agrícolas distaba bastante del valor comercial. Esa es una verdad que tenemos que reconocer y para bien o para mal, el avalúo fiscal en general no decía relación con el valor comercial de los bienes raíces. Y esto es fácil de entender, porque era así. Aproximadamente 1 millón de predios agrícolas, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, 1 millón de predios agrícolas son los que se reevalúan cada 4 años. Ustedes entenderán que para el Servicio de Impuestos Internos, que tiene una función distinta de tasar predios agrícolas y predios urbanos, realizar este proceso sin acceso a la tecnología cada 4 años era una tarea enorme y muchas veces, por imposibilidad de hacerlo mejor, se fijaban lo que se llaman áreas homogéneas y se ponían valores promedio a zonas bastante grandes, con lo cual los predios agrícolas tenían un avalúo fiscal similar entre todos ellos en regiones más o menos grandes, que distaba mucho del valor comercial que alcanzaban algunos de los predios que estaban en esa zona. Hoy día, el Servicio de Impuestos Internos recibe automáticamente información de cada transacción comercial que se realiza sobre un bien raíz. Esto es bienes raíces urbanos o bienes raíces agrícolas. Eso lo hace, y probablemente quienes hayan tenido transacciones sobre predios agrícolas les ha tocado verlo, con un formulario que tiene el número 2890 que llena el notario en donde se hace la escritura pública de compraventa de ese bien raíz. Y ahí se establece dónde está ese predio, cuál es la superficie que tiene y cuál es el precio que se le asignó. Ese valor lo recibe automáticamente el Servicio de Impuestos Internos y lo incorpora en sus bases de datos. Además, tiene hoy día capacidades de georreferenciación, con lo cual ha ido estableciendo con mucho mayor precisión las categorías de suelos que están en las distintas zonas. Todos los que tenemos actividad agrícola sabemos que un campo puede estar al lado de otro y que los suelos pueden ser totalmente distintos. Hoy día, y ustedes recordarán que uno de los factores que afecta el avalúo fiscal es la calidad de los suelos. Y hoy día, a través de información satelital y de georreferenciación, es posible determinar la calidad de los suelos y el Servicio de Impuestos Internos lo está haciendo. Desde luego, cuenta además con la información de tasaciones comerciales, con toda la información de las escrituras públicas, como ya dijimos, información de las municipalidades que le entregan al Servicio de Impuestos Internos respecto de los predios, de la subdivisión de los predios o de la fusión de los predios agrícolas, y con tasaciones comerciales. Con todos esos elementos, el Servicio de Impuestos Internos este año, o sea, para este año 2020, reevaluó 948.147 bienes raíces, de los cuales quedaron exentos del pago de contribuciones el 82%. O sea, solo el 18% de los bienes raíces agrícolas que fueron reevaluados quedaron afectos al impuesto territorial. El monto exento para el cuatrienio que comenzó el 1 de enero del año 2020 es de 24.222.145 pesos. El monto exento
del impuesto territorial que regía hasta el 31 de diciembre del año pasado era poquito más de 12 millones de pesos. Es decir, el monto exento casi se duplicó. Y esto no es que haya sido una gentileza de parte del Servicio de Impuesto Interno, sino que la ley lo obliga a calcular el monto exento en función del aumento del avalúo total nacional de los bienes raíces catastrados y reavaluados. Lo cual significa entonces, y lo vamos a ver enseguida, que el total nacional de los bienes raíces reavaluados aumentó esa recaudación por impuesto territorial, o está destinado a aumentar esa recaudación por impuesto territorial, en un 92% también. Estas cifras son enormes, son muy significativas y son mucho mayores que las que se habían dado en años anteriores. ¿Cómo quedó el reavalúo agrícola, de los bienes raíces agrícolas, región por región? Aquí está el gráfico. Esta presentación, entre paréntesis, va a estar disponible para todos los participantes de esta charla. Por lo tanto, no es necesario, si quieren algún dato, que le saquen foto a la pantalla o que anoten, porque les va a llegar esta presentación, ¿eh? Pero se ven cosas bastante significativas, como por ejemplo la región de Biobío, por decir algo. El avalúo total de los bienes raíces agrícolas, total, está expresado en miles de millones hasta el año 19, hasta el 31 de diciembre del año 19, era aproximadamente 1.500 millones de pesos y aumentó en enero, ¿no?, después de la tasación general que se hizo, a más de 3.200 millones aproximadamente. O sea, más que se duplicó el avalúo promedio de los bienes raíces en la región de Biobío. Estamos hablando no de un predio específico, no, esto no significa que cada predio duplicó su avalúo fiscal, sino que el total de los predios avaluados o reavaluados en la región del Biobío, el total nacional, más que se duplicó, ¿ya? Esto obedece no solo a un factor de aumento en el revalúo, sino también a la incorporación de nuevos predios, como vamos a ver, ¿ya? Aquí hay más estadística y está en la parte final de la slide lo que decía hace algunos minutos. El avalúo total de los bienes raíces agrícolas aumentó en un 92%. Dado que aumentó en un 92%, aumentó también el avalúo exento en un 92%, que el avalúo exento entonces pasó de 12 millones y algo a 24 millones. La superficie dividida por tipos de suelo está expresada en la diapositiva. Los suelos de riego aumentaron su avalúo en un 75%. Estoy hablando no de predios específicos, sino del total nacional. El suelo de secano arable en un 85%, el secano no arable en un 125%, la clase 8, que son los parques nacionales o pantanales, dunas, en un 167%, y los suelos ganaderos de Punta Arena en un 83%. Todo eso determina que el avalúo total nacional aumentó en un 12%. Acá tenemos otros datos de interés respecto de cómo en las distintas regiones aumentó el avalúo en términos de porcentaje. Delante el gráfico mostraba la cantidad en miles de millones y comparaba el avalúo del año 16 con el avalúo del año 20. Y ahora tenemos que el mismo gráfico está expresado en porcentaje. Por ejemplo, la región del Biobío, que era la que citábamos hace algunos minutos, aumentó desde el 16 al 20 el avalúo total nacional en un 117%, ¿no? Estas cifras son muy, muy significativas y por lo tanto hay medidas de mitigación para
impedir que ese mismo porcentaje se refleje en el impuesto territorial. ¿Y cuáles son esas medidas de mitigación? Las vamos a ver enseguida, ¿no? Aquí hay otra información. Como ustedes pueden ver, junto con aumentar el valor de avalúo, el total de predios reevaluados en el año 16 fue de 866.557, estamos hablando solo de predios agrícolas, y en el reevaluo del año 2020 fueron 948.147 predios, ¿no? Eso significa que se incorporaron nuevos predios a la masa del impuesto patrimonial a los bienes raíces, ¿no? Tanto por subdivisión de predios, pero también por incorporación de predios que antes no estaban afectos a reavalúo, porque eran predios, probablemente predios fiscales o predios de aquellos que dijimos que no tenían avalúo fiscal por ser pantanales de uno u otro, se incorporaron a la actividad agrícola. Habiendo explicado cuáles son los efectos en la recaudación total nacional del reavalúo del 2020 y habiéndoles señalado las enormes diferencias que hay entre el reavalúo que se hizo el año 2009, el año 2016, con este del año 2020, me gustaría que me dieran algunos minutos para señalarles cómo se hace ahora en relación a cada predio específico la determinación del valor de los suelos. Tengo acá en la pantalla el recibo de contribuciones o el voucher en el cual el Servicio de Impuestos Internos nos dice cuánto es lo que tenemos que pagar. Y en un predio de la comuna de Codegua, el avalúo total es de 158.034.269 pesos. Este predio cuenta con una superficie de terreno de 13,5 hectáreas. Esto es real, ¿eh? Esto es real. He borrado obviamente el rol y el nombre del propietario, que gentilmente ha colaborado con esta presentación haciéndome llegar su información. Pero esto es absolutamente real. No, los números que están acá son reales y no son inventados para el ejemplo, ¿no? Entonces digo que la superficie total del terreno tiene 13,5 hectáreas, de las cuales hay dos categorías. Segunda clase de riego, o sea, son muy buenos suelos, en la provincia de Codegua, dije, tiene 9,20 hectáreas, y hay tercera de riego, o sea, bien buenos suelos también, 4,3 hectáreas, que suman el total de los 13,50 hectáreas. Vamos a ir a la tabla que está fijada en la resolución que establece el valor provincia por provincia para los distintos suelos, en el anexo 3 de la resolución que el Servicio de Impuestos Internos hace en cumplimiento del mandato legal. Y como dije al principio, pero para los que no escucharon, existe una tabla en donde comuna por comuna el Servicio de Impuestos Internos ha fijado el valor para los suelos en base a los procedimientos que ya describí. Y en este caso tomé solamente la tabla en donde está incluida la comuna de Codegua, pero créanme que esto es extensivo a todas las comunas del país. Como ustedes pueden ver, los valores por hectárea fijados para toda la comuna de Codegua son: para la segunda categoría de riego, 12 millones de pesos por hectárea, y para la tercera categoría de riego, 10 millones 500 mil pesos por hectárea. Los números no son exactos, están ahí en el ejemplo los números exactos. ¿Qué significa esto? Que multiplicamos el valor que nos da la tabla para la segunda categoría de riego de la comuna de Codegua por la cantidad de hectáreas de segunda categoría de riego que tiene el campo que estamos analizando, que son 9,20 hectáreas, y hacemos lo mismo con la tercera categoría de riego para la misma comuna, que son de 10.569.000 pesos por 4,30 hectáreas, y nos da un valor. Ese valor tiene un descuento
que va en función de la cercanía con los centros urbanos o con el camino que lleva a esos centros urbanos. En este caso, se puede apreciar que si el camino es ripiado, que es el caso del ejemplo, este campo que estamos analizando accede a los centros urbanos a través de un camino de ripio. En la medida en que ese camino de ripio, perdón, en la medida en que ese campo esté a una distancia menor de 9,99 kilómetros del centro urbano por el camino ripiado, entonces no hay descuento. ¿Ya? Si tuviera a algo entre 10 y 19,99 kilómetros, entonces tendría un 2% de descuento. ¿Qué significa esto? Como vimos hace algunos minutos, o como se lo señalé, se hacen las operaciones aritméticas correspondientes y nos da que el impuesto territorial que debe pagar este predio se hace en función de un avalúo fiscal de 158.034.269 pesos, al cual se le aplica el avalúo exento, que ya vimos al principio de esta presentación que para todos los predios en Chile es de 24.222.145, todos los predios agrícolas, ¿ya? Lo cual determina que haya un avalúo efecto de 133 millones. Se le aplica la tasa del impuesto de 0.514. Dijimos que la tasa legal era del 1%, pero que esa tasa legal nunca es la que se aplica. Ya vamos a ir a ver la forma en que se determina la tasa real del impuesto territorial. Y determina un impuesto anual de 687 mil pesos con 794, que se paga en cuatro cuotas y por lo tanto la cuota de abril es de 170 mil pesos. Esto que acabamos de ver es un ejercicio que ustedes pueden realizar respecto de sus propios predios. Y permite entender que no hay forma de hacer una evaluación discrecional o no universal y no reglamentaria para el servicio de impuesto interno. Esto no significa que no se puedan cometer errores, y los errores pueden ser obviamente enmendados mediante los procedimientos de reclamación que veremos más adelante. Pero permite darse cuenta que si uno tiene dos predios en la comuna de Codegua que están más o menos ubicados a la misma cantidad de kilómetros o a la misma distancia del camino que lleve al centro urbano, y que ese camino en los dos casos sea de ripio o en los dos casos sea de pavimento, ¿ya? La única diferencia podría estar dada en el avalúo fiscal por el tipo de suelos y por la cantidad de hectáreas que tengan en el tipo de suelo. Si los dos campos tienen los mismos tipos de suelo y las cantidades de hectáreas que tienen esos dos campos respecto de esos dos tipos de suelo son más o menos iguales, entonces el avalúo fiscal va a ser similar, muy similar. Yo he escuchado, y me lo han consultado profesionalmente, que hay agricultores, de los cuales, como se dijo en la presentación, en mi lado B, yo soy uno de ellos, ¿no? Que reclaman porque el campo del vecino o un campo que está muy cerca tiene un avalúo fiscal totalmente distinto y por no conocer esos agricultores la forma en que se determina el avalúo fiscal, creen que el Servicio de Impuesto Interno los está castigando a uno o beneficiando a otro de manera discrecional. La verdad que como acabamos de ver, esa discrecionalidad no puede existir salvo que haya un error, ¿no? Y en la medida en que los campos que se quieren comparar tengan el mismo tipo de suelo, la misma superficie de suelo en términos porcentuales y estén a la misma distancia de los centros urbanos por un mismo tipo de camino, no hay forma que el impuesto territorial sea distinto en un caso o en otro, ¿no? Como dijimos, la ley establece para los casos de reavalúo ciertas medidas de mitigación para que este aumento considerable en el valor de los bienes raíces no afecte tan directamente a los propietarios. ¿Cuáles son esas medidas de mitigación? Todas las medidas de mitigación
están incluidas, por supuesto, en la ley que fija el impuesto territorial, que es la ley 17.235. Lo primero es que el monto exento de impuesto territorial aumenta en un mismo porcentaje que aumente el total nacional de la del avalúo de bienes raíces agrícolas. Dado que con el avalúo practicado para el cuatrienio que partió el 1 de enero del año en curso, el avalúo total nacional aumentó en un 92% respecto del avalúo que existía hasta el 31 de diciembre del año pasado, entonces el monto exento aumenta también un 92%, quedando para este cuatrienio en 24.222.145 pesos. Lo que significa, como ya lo vimos en una lámina anterior, que el 82% de los predios agrícolas quedan exentos del pago de contribución. ¿Qué otra medida de mitigación establece la ley? Bueno, dijimos también que la tasa del impuesto territorial establecida en la ley para los bienes raíces agrícolas es del 1%, esa es la tasa legal. Sin embargo, la propia ley establece que esa tasa va a sufrir modificaciones dependiendo de una serie de factores. ¿Cuáles son esos factores? Uno de ellos es el aumento del avalúo fiscal. Dice la ley, lo que ustedes pueden leer en la diapositiva que está en la pantalla, dice que si con motivo de los reavalúos el giro total nacional, esto es el valor total que tiene los predios que se han reevaluado, aumenta en un más de un 10% en comparación al semestre anterior, o sea, el primer semestre del 2020 aumentaron en más de un 10% respecto del último semestre del año 19, las tasas del impuesto territorial se rebajan proporcionalmente de modo tal que el giro total nacional del impuesto, es decir, que todo lo que se va a recaudar por efecto del impuesto territorial, no sobrepase el 10%. Es decir, en otras palabras, la recaudación total del impuesto territorial, esto significa bienes raíces agrícolas y bienes raíces no agrícolas y ciertos ferias, la recaudación total por impuesto territorial no puede aumentar como consecuencia del reavalúo fiscal en más de un 10% de un semestre a otro. Si eso ocurre, la tasa se tiene que rebajar, ¿ya?, de forma proporcional. En el caso de los bienes raíces agrícolas, la tasa se rebaja desde 0,86%, que era la tasa vigente, en un 40% para quedar en un 0,514%. O sea, los bienes raíces agrícolas, para que no aumente la recaudación total nacional en más de un 10%, se les va a aplicar durante el próximo cuatrienio una tasa de 0,514%. Entonces, por una parte tenemos bienes raíces más caros, pero por otra parte tenemos un avalúo exento que aumentó casi al doble y una tasa de impuesto que se disminuyó en un 40%. ¿Sí? ¿Qué otra situación establece la ley como medida de mitigación? Bueno, el monto de pago, ahora estamos hablando de los bienes raíces específicos, de cada bien raíz, el monto de pago de cada cuota, ¿ya?, no puede aumentar en más de un 10% respecto del semestre anterior. Recién establecíamos, o yo les comentaba que la ley establece que el total nacional de la recaudación no puede superar el 10% del semestre anterior. Bueno, esa norma, que es para el total nacional, se baja, por así decirlo, a cada uno de los predios, ¿ya?, y se señala que con motivo de un reavalúo, la cuota de contribuciones no puede aumentar en más de un 10% de un semestre a otro. ¿Qué significa esto? Para verlo, lo mejor es tener un ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo, se puede ver. La cuota sin el beneficio de esta rebaja de un bien raíz
que habría sido de 60 mil pesos, de acuerdo al revalúo. Estos números son ficticios, son inventados, ¿no? Es simplemente para que quede claro cómo se realiza la operación. La cuota de un bien raíz que fue reevaluado y que habría quedado en 60 mil pesos, dado que aumentó en más de un 10% respecto del semestre anterior, va a ser de 31.250 pesos la primera cuota, que es un 25% del semestre anterior, y luego va aumentando en un 10% por cuota, de modo tal que la cuota de contribución íntegra, es decir, los 60 mil pesos, recién se van a pagar en la cuota, en la cuarta cuota, en la tercera y cuarta cuota del año 2023. Entonces, como medida de mitigación, tenemos primero que aumenta el avalúo exento, segundo que disminuye la tasa del impuesto territorial, y en este caso en un 40%, y además que las cuotas de contribuciones de cada uno de los predios, esto ya ha bajado a la realidad de cada agricultor, no va a aumentar en más de un 10% por cuota. La última medida de mitigación que establece la ley es muy similar a la que acabamos de ver y se refiere a aquellos bienes raíces que pasen de estar exentos a quedar afectos al impuesto territorial y se hace la misma operación, es decir, no puede aumentar, salvo la primera cuota, en más de un 10% las cuotas siguientes. En el ejemplo, que también son números ficticios, simplemente para ver cómo opera esta medida de mitigación, la cuota completa de impuesto territorial se va a venir a pagar también en el año 2023, pero en el primer semestre, en abril y junio. Entonces, tenemos cuatro medidas de mitigación que establece la ley para los reavalúos cuando estos excedan más de un 10% la recaudación total nacional. Sube el monto exento del avalúo, baja la tasa del impuesto territorial y hay un alza gradual en el monto base para los contribuyentes que tengan aumentos sobre un 25% y para aquellos contribuyentes que pasen de estar exento a estar afectados. Espero que hasta aquí lo que he estado explicando esté claro. Tal como dijo Jorge Ciudad, vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas al final de esta charla. Pero, y por último, van a tener la presentación ustedes en sus respectivos correos o la van a poder bajar y me podrán contactar por correo si tienen alguna consulta que quisieran aclarar respecto de esto. Habiendo analizado cómo se realiza el procedimiento para la fijación de los avalúos fiscales y habiéndoles explicado que es muy difícil que haya discrecionalidad por parte de la autoridad cuando realiza estos procedimientos, la ley ha entregado a cada propietario de bienes raíces vías de impugnación para reclamar en contra de los avalúos del servicio de impuesto interno. Si bien es probable que no haya en las evaluaciones la intención de perjudicar o favorecer a determinados propietarios, se pueden cometer errores y esos errores son los que la ley permite impugnar. ¿Quiénes pueden reclamar de una tasación? Bueno, los propietarios, los representantes legales de las sociedades propietarias y la municipalidad. ¿Cuál es el plazo para reclamar? El plazo para reclamar es una vez que termina la exhibición de los nuevos avalúos, que terminó el 22 de mayo, 22 de mayo, se tienen ciertos plazos para reclamar que van entre 30 y 180 días. Los vamos a explicar encima. ¿Cuáles son las vías de impugnación? Tenemos tres vías de impugnación. La revisión administrativa, que en realidad esta es una revisión que no tiene plazo y puede ser presentada en cualquier minuto por el propietario. En la unidad de evaluaciones del servicio de impuesto interno, que por supuesto por ahora hay que hacerlo a través de la página web del servicio, dadas las condiciones de pandemia, no se puede hacer los trámites presencialmente, y uno puede ir con los antecedentes para demostrar que hay algún error. Por ejemplo,
en el ejemplo que vimos del predio ubicado en la comuna de Codegua, en que el campo está, según el Servicio de Impuestos Internos, a una distancia menor de 9,9 kilómetros del camino ripiado que lleva al centro urbano, y en realidad ese campo está a 17 kilómetros. Uno puede ir con los documentos que acrediten que está a 17 kilómetros para que el Servicio de Impuestos Internos entonces aplique la rebaja, que en ese caso sería de un 2% según dijo. Otra vía de impugnación es la RAB. ¿Qué es lo que es la RAB? La RAB es una impugnación que existe no solo para el impuesto territorial, sino para otros impuestos, que se presenta en la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a la ubicación geográfica del bien raíz. Existen 30 días hábiles para presentar y es un procedimiento formal. A diferencia de la revisión administrativa, este es un procedimiento formal en que hay una solicitud respecto de la cual el Servicio de Impuestos Internos está obligado a contestar. Hay posibilidad de presentar documentación y posibilidad de discutir respecto de esa documentación. Y finalmente, si la RAB no prospera, uno puede ir a los tribunales tributarios de aduanero, que es una entidad independiente, no como la RAB que se hace ante la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos. Acá vamos a los tribunales, que son entidades independientes. Tenemos 90 o 180 días, dependiendo si reclamo una tasación general o una tasación particular. ¿Ya? Plazo que se suspende mientras esté pendiente la RAB. O sea, una persona, un propietario de bien raíz puede presentar una RAB y si le va mal, todavía le queda tiempo, aunque se haya demorado 30 o 60 o 90 o 120 días el Servicio de Impuestos Internos para contestar, si le va mal, todavía tiene tiempo para presentar el reclamo tributario, porque durante la RAB los plazos para las reclamaciones ante tribunales no corren. Y por lo tanto, siempre se puede presentar una reclamación ante los tribunales. ¿Cuáles son las causales por las cuales se permiten estas impugnaciones? Como dijimos, básicamente se trata de errores, ¿ya? Son causales taxativas y son las siguientes. La determinación errónea de la superficie de las construcciones. En el ejemplo que analizamos del predio de Codegua, decíamos que teníamos 4,3 hectáreas de suelo de riego de tercera categoría. Si en realidad eran 2 hectáreas, podemos presentar un reclamo porque hay una determinación errónea en la superficie. O una aplicación errónea en la tabla de la clasificación, ¿no? Porque no estaba en la comuna de Codegua el predio, sino que está en la comuna del lado. O porque hay una distinta categoría de suelo, en realidad no era de tercera de riego, sino que era de cuarta de riego, porque hay un error de transcripción, de copia o de cálculo, no, se equivocaron al sumar, al multiplicar, al hacer los cálculos, ¿no? O porque hay una inclusión errónea de construcciones que están afectando al predio. Valga decir que los predios no se valorizan para efecto del impuesto territorial por las construcciones para mejora de la calidad agrícola que hagan los propietarios. Por ejemplo, si en un predio se pone un pivote de riego, ese pivote de riego no afecta el valor del predio para el efecto de impuesto territorial. Las vías de impugnación no se pueden establecer las tres conjuntamente, ya lo mencioné. Podemos ir por la vía administrativa, podemos ir por la RAB o podemos ir por los tribunales tributarios de aduanero. Si presento uno, se me suspenden los plazos para presentar los otros, pero no puedo hacerlo conjuntamente, interponer las tres presentaciones, ¿no? Ya hablé de los plazos que son entre 30 y 180 días y la verdad es que lo que yo recomiendo es presentar, si alguien tiene un predio que haya sido mal reevaluado, es presentar una RAB. La RAB es un procedimiento formal, como dije, que suspende el plazo para ir a los tribunales tributarios de aduanero. Tratar de lograr un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos respecto de lo que ese agricultor o ese propietario esté estableciendo. Y si no se obtiene la razón, entonces se puede ir a los tribunales y reclamar formalmente.
¿Cuáles son los beneficios tributarios del pago de las contribuciones? Bueno, los agricultores tenemos todavía la posibilidad de usar como crédito contra el impuesto de primera categoría, donde dice IDPC es impuesto de primera categoría, ¿no? En la jerga tributaria, esa es la nomenclatura del impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas o los empresarios individuales por el resultado de su actividad, en el caso de los que tengan, por supuesto, contabilidad completa. Y en el caso de los que tengan renta presunta, es por el valor del predio aplicándole la tasa de primera categoría respectiva. En ambos casos, los contribuyentes que exploten bienes de raíces agrícolas pueden aplicar las contribuciones o el pago de contribuciones como crédito. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la medida en que la empresa o el agricultor tenga utilidades, no le va a afectar, salvo por el flujo de caja, en los impuestos, el mayor impuesto pagado por contribuciones. Porque lo que pague por contribuciones lo rebaja del impuesto a la renta que le tocaría pagar igualmente. Esto digo en la medida en que el agricultor tenga utilidades. Si no tiene utilidades, obviamente no puede rebajar el impuesto de las contribuciones y ese impuesto no se devuelve y ahí sí que implica un pago mayor en el caso en que haya subido el impuesto territorial, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que se utilicen las contribuciones como crédito contra el impuesto de primera categoría? Que correspondan al año comercial en que se pagaron esas contribuciones o que se debieron haber pagado, que hayan sido efectivamente pagadas. Esto es bien importante. No se pueden rebajar las contribuciones que no hayan sido pagadas, ¿ya? Que estén, bueno, se considera reajustado y se pueden rebajar en la medida en que tengan derecho al crédito. Como ya dijimos, tienen derecho al crédito. Hay un caso al cual pronunció don Ricardo Aristía, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en una entrevista que le hizo un diario de circulación nacional y en la parte virtual, digamos, una entrevista por el canal de web, que son los agricultores que están sujetos al régimen de renta presunta. Don Ricardo señaló que lo que se pretendía con este reavalúo era ir eliminando progresivamente el régimen de renta presunta, porque a los agricultores que no tenían renta presunta, en realidad el mayor avalúo, como se podía rebajar como crédito contra el impuesto a la renta, no era tan relevante. En el caso de los agricultores como régimen que están sujetos al régimen de renta presunta, les afecta sobremanera este reavalúo, porque al ser más caro el predio que están explotando, la base del impuesto de primera categoría que tienen que pagar es más alta. Y no ha cambiado la tasa es la misma para el impuesto de renta presunta, que es un 10% del avalúo fiscal. Entonces, si el predio tenía un valor de 100 millones de pesos y ahora subió a 200 millones de pesos, el impuesto de primera categoría que paga ese agricultor pasa de 10 a 20 millones y ahí no existe para la renta presunta una rebaja en el impuesto a la renta como existe una rebaja en la tasa del impuesto territorial que vimos hace algunos minutos. Por lo tanto, quienes realmente están afectados por este reavalúo fiscal son los agricultores que están en régimen de renta presunta. Y a propósito de las palabras de don Ricardo Aristía, hay una resolución exenta que extiende hasta el 31 de julio el plazo para que las personas que quieren dejar de estar en régimen de renta presunta y empezar a pagar en base a contabilidad completa. Esto se extendió en virtud de la pandemia, era más corto. Eso es lo que tenemos preparado en cuanto al impuesto territorial. Estoy pasado la hora, llevamos 45, 50 minutos. Esto era hasta las 11, son las 11:07. Pero no me gustaría terminar mi presentación sin comentarles lo que dije al principio, que hay un impuesto que está en vigencia desde el año 2018 que es bastante poco conocido. Y bueno,
Me ha tocado ver casos de propietarios de bienes raíces que se encuentran con este impuesto cuando están haciendo una negociación y no lo tenían considerado en su flujo. Y me han llegado a la oficina a preguntar, bueno, ¿qué hago? Y la verdad es que no hay mucho que hacer con esto. Y por eso es importante que ustedes tengan conocimiento de este impuesto, de la existencia de este impuesto, y que en el evento en que vayan a vender parte de sus predios en las condiciones que voy a señalar, lo tengan incorporado a su flujo. ¿Cuál es este impuesto al suelo? El impuesto al suelo grava el mayor valor que tengan las enajenaciones de bienes raíces y afecta básicamente a bienes raíces que fueron agrícolas y dejaron de ser agrícolas. Para graficarlo, este impuesto se estableció a raíz del caso Cabal. Y me permito señalarlo con nombre y apellido porque se discutió en la prensa y en la historia de las comisiones legislativas de la Cámara y del Senado que analizaron esto, analizaron el caso Cabal y en función de eso se establecieron este impuesto. ¿Qué es lo que pasó en el caso Cabal? Esta sociedad supuestamente se enteró que iba a haber un cambio en el destino del suelo, pasando de destino agrícola a suelos urbanos porque iba a haber un cambio en el plano regulado. Cabal compró terrenos con destino agrícola, pagó bastante caro, pero como suelos agrícolas, y luego del cambio del suelo urbano, vendió o pretendía venderlo como terrenos urbanos a un precio obviamente muy distinto. Esto se estableció en un impuesto y se señala que este impuesto, que es de un 10% sobre el mayor valor entre el precio de adquisición y el precio de venta. Precio de adquisición y precio de venta que pudieran ser incluso fijados por el Servicio de Impuesto Interno, o sea, no necesariamente corresponder a los precios reales de adquisición y precios de venta, dependiendo de los plazos y dependiendo de las condiciones. Y este impuesto no se puede utilizar como crédito contra ningún otro impuesto. Por lo tanto, es un impuesto adicional al impuesto a la renta. Si una persona vende un bien raíz y gana dinero con ese bien raíz, va a estar afectado por el impuesto a la renta, con la tasa que corresponda. Si es una empresa, será el impuesto de primera categoría con tasa de 27%. Si es una persona, será el impuesto global complementario, en la medida en que no haga uso de las 8.000 unidades de fomento que tiene cada persona natural como parte exenta de ganancia de capital la venta de bienes raíces. Pero este 10% es un impuesto adicional al anterior. Entonces, simplemente como ejemplo, digo que si una empresa ha tenido una utilidad de 100 millones de pesos en la venta de un terreno porque cambió de suelo agrícola a suelo urbano, esos 100 millones de pesos pagan un 10% de impuesto al suelo y además los mismos 100 millones de pesos van a pagar el 27% del impuesto de primera categoría. Van a pagar 27 millones de pesos más. Es decir, el impuesto va a ser de un 37, no de un 37 porque no se mide así, pero va a ser de 37 millones de pesos en total. Este impuesto, como dije, es bastante poco conocido. Tiene unas particularidades bien curiosas, porque los plazos desde el cual el impuesto rige se comienzan a contar desde la fecha en que el Consejo de la Municipalidad por primera vez discutió la posibilidad de un cambio de suelo. O sea, no parte el impuesto desde que se materializó o se ejecutó el plano regulador con la nueva superficie de suelo, sino desde la primera discusión del tema. Es para, supuestamente, eso dicen las comisiones, la historia de las comisiones legislativas que analizaron el tema, para impedir la especulación y el uso de información privilegiada que pudieran tener los concejales o las personas que intervengan en el cambio de un plan regulado. En la presentación está el ejemplo de lo que yo les acabo de decir. No creo que valga la pena analizarlo caso por caso, porque en realidad lo van a tener y pueden mirarlo ahí, pero es lo que les dije, se paga un 10% adicional al impuesto a la renta que pudiera determinar.
Bueno, por ahora, y siendo las 11, 12 de la mañana, habiéndome excedido bastante en los plazos que me tenían establecido, doy por finalizada esta charla. Les ruego, me disculpen si en algunas cosas pasé muy rápido y no fui lo suficientemente claro. Quedo a disposición de todos ustedes para resolver cualquier duda que se les pueda haber surgido a propósito de mi exposición. Y ahora dejo a Jorge Ciudad con ustedes para ver si hay alguna pregunta.